Thank you.
Thank you.
Ok, muy buenas noches, aunque desde aquí no se ve si somos muchos o pocos, pero no se escucha, fuerte. Bueno, miren, el concierto se llama Swing and Funk, un breve paseo por la historia del jazz. No vamos a dar fechas, no vamos a dar más que lo que ha influido en la música. Todos sabemos que el arte es un reflejo del momento histórico que vive la sociedad. La música de jazz, que es música de origen afroamericano, pues no podía quedar exento de esto. Las piezas que tocamos hace unos momentos evocan los años, valga la redundancia, los 20s y los 30s. En aquellos tiempos, todo era mucho más sencillo. Las melodías eran, como ustedes lo acaban de apreciar, más alegres, muy simples, muy sencillas. La música era por el afán de tocar. Había alegría de vivir. Estados Unidos estaba creciendo, no había preocupaciones. Y todo era bastante sencillo. Las melodías eran sencillas, la armonía era sencilla. Ese concepto me costó mucho trabajo adaptarlo aquí al grupo, ¿verdad, Paco? Y sin embargo, pudimos hacerlo. En aquellos años, la música, como hasta la fecha, había una relación muy fuerte, muy estrecha entre voz y los instrumentos. Las piezas en aquellos años eran muy dulces, los instrumentos de aliento, sobre todo, tenían un vibrato muy rico, era un sonido muy terso. Igual los cantantes. Sí, esto se debía a que en aquellos años no había equipos de amplificación como los tenemos ahora. Y los cantantes tenían que utilizar técnicas de impostación de voz. Los músicos, saxofonistas, trompetistas, también tenían que emplear esas mismas técnicas. Y para poder mostrar esto, quiero pedir el aplauso muy fuerte para Diana Rivero. Y con eso entramos a la época de las grandes cantantes de jazz, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. No.
Goodbye.